la jefa de gobierno de la Ciudad de México trabaja arduamente en el megaproyecto del Parque Aztlán, el complejo de diversiones que sustituirá a la emblemática Feria de Chapultepec de la Ciudad de México. Abrirá el próximo 30 de agosto, según confirmó este miércoles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En un recorrido por las obras del Parque Aztlán, la mandataria capitalina detalló que el nuevo complejo de diversiones de la segunda sección del Bosque de Chapultepec tendrá juegos mecánicos, juegos tradicionales, un foro para espectáculos y albergará el Museo Dolores Olmedo. Se calcula que serán más de 20 atracciones diferentes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México recordó que la transformación de Los Pinos de residencia presidencial a complejo cultural permitió la instalación de una rueda de la fortuna de 85 metros de alto en el Parque Aztlán, que será la más grande del mundo. La entrada al Parque Aztlán tendrá un costo diferenciado, gratuita para todos los mexicanos y una tarifa para turistas extranjeros. Además, las atracciones dentro del complejo tendrán costos de entre 30 a 100 pesos y otras serán totalmente gratuitas. El presidente de la constructora Mota Engil México, empresa encargada de la construcción del Parque Aztlán, detalló que habrá juegos modernos, seguros, inmersivos, de primer mundo. Una oferta de entretenimiento y cultura que merece la Ciudad de México. Actualmente, en la zona se encuentran trabajando a toda marcha para entregar este gran proyecto el próximo 30 de agosto del presente año, día que se llevará a cabo la gran inauguración. Con este tipo de proyectos vemos claramente que cuando se quiere, se puede, y sin corrupción, el dinero alcanza para muchas cosas más. En ese momento el gran reto es cómo podemos construir un parque de entretenimiento, diversiones, que a su vez tenga una inversión importante para poder tener juegos modernos, juegos de primera generación, juegos seguros, juegos inmersivos, seguridad, una oferta cultural de primer mundo, una oferta de entretenimiento y cultura que se merezca la Ciudad de México, pero todo esto con dos temas fundamentales: no cobrar el acceso al parque y mantener los precios populares para las familias mexicanas que durante 60 años han venido a la Exferia de Chapultepec a generar memorias, diversión, etc. Entonces ese reto es el que al final del día nos tiene hoy aquí. Creemos, estamos entusiasmados, estamos orgullosos, estamos contentos como compañía, estamos contentos como constructores y operadores de lo que será el Parque Urbano Aztlán, de poder haber colaborado con la Ciudad de México, con la administración de la doctora Sheinbaum, para poder haber alcanzado un concepto que creemos nosotros que reúnen las características por las cuales la Ciudad de México convocó a esta intervención de este parque público urbano. Ya nos dimos un recorrido que me parece fue muy ilustrativo de lo que se está haciendo. El parque tendrá atracciones como es la Rueda de la Fortuna de 85 metros. Las grandes ciudades del mundo tienen una. La Ciudad de México, por alguna situación, no había contado con su Rueda de la Fortuna. Pues eso cambiará a partir de él. 30 de agosto, están viendo que se está construyendo, es impresionante la estructura, va a ser muy segura, muy bonita, muy divertida, entonces los invitamos a que vengan. Por supuesto, la construcción del Museo del Dolores Olmedo, que podremos acercar a las familias mexicanas el arte tan representativo mexicano de Diego Rivera, de Frida Kahlo y muchas de las colecciones que tiene el museo administrado Dolores Olmedo, que sin lugar a dudas seguirán con la sede en La Noria, como centro cultural, como temas culturales, pero la idea es poder acercar esa obra para que las familias tengan mucho más accesibilidad a venir a ver
ese arte que no es tan fácil ir. El otro tema es el foro. Vamos a contar con un foro que va a adicionar a la oferta del Parque Urbano Aztlán asuntos culturales, temas de arte folclórico, espectáculos para los jóvenes, todo tema de entretenimiento, y va a ser un foro moderno, bien armado, que va a poder trabajar los 365 días al año, que va a tener una capacidad para poder contar hasta con una orquesta de 100 músicos. Entonces nos entusiasma que podamos ejecutar bien, hacer bien este proyecto, por la responsabilidad que nos confirió el gobierno de la ciudad, la doctora Sheinbaum. Cuente con nuestro compromiso. La inversión ronda en los 4,000 millones de pesos. Estamos por encima de lo que habíamos pensado en un momento que se podía invertir. Entonces, pues al final del día habrá Parque Urbano Aztlán, como se comprometió. En agosto los invitamos, el 30 de agosto, para que vengan aquí. Será una gran fiesta de inauguración. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo. Doctora, gracias por la confianza, de verdad. A Marina. Conocer cuál sería la mejor opción para este espacio, que es alrededor de 6 hectáreas. Se dio el fallo en el 2020, ¿no es así, Marina? O 21. En el 2020. Y a partir de entonces se ha estado haciendo un trabajo muy importante. Primero, pues, de diseño del parque, más allá del proyecto conceptual. Segundo, de levantar todo el concreto que había aquí, porque la antigua feria estaba llena de concreto. Se levanta todo el concreto y se empieza a construir lo que es el nuevo diseño del Parque Aztlán, que como ustedes ya vieron en todo el recorrido, va a tener juegos mecánicos, juegos tradicionales de una feria, un parque especial para un foro para espectáculos y distintas atracciones, además de lo que será el Museo Dolores Olmedo. Va a ser, pues, uno de los espacios más importantes de la ciudad, como siempre fue la Feria de Chapultepec, pero con una orientación completamente distinta. Aquí va a haber una rueda de la fortuna. ¿De cuántos metros? 85 metros. Durante muchos años se quiso poner una rueda de la fortuna en Chapultepec de este tamaño. No se permitía porque quedaba justamente enfrente de los pinos. Y pues como ahí vivían los presidentes, pues era una cuestión de seguridad nacional. Ahora que Los Pinos es un espacio público, se convirtió en la Casa del Pueblo, entonces es factible hacer la construcción de esta Rueda de la Fortuna tan alta, además de otros espacios. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Primero, pues se mantiene a los costos populares, que era la feria. Segundo, va a haber un espacio muy importante que es totalmente gratuito. Tercero, tiene beneficios ambientales porque se levantó todo el concreto y prácticamente todo va a ser para infiltración de agua al acuífero, y se integra de alguna manera a lo que es el proyecto del presidente de la República donde participamos, que es Chapultepec, naturaleza y cultura. Este es el Parque Aztlán y además el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. En el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, como ustedes saben, recientemente inauguramos una calzada flotante que queda justamente en esta zona. Pronto vamos a inaugurar una segunda calzada flotante. Está el Centro de Cultura Ambiental y muchas otras obras, entre otras lo que está en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que antes no existía, que es una zona que era del ejército, de los militares, una industria militar, y que ahí va a quedar la Cineteca Nacional, una segunda Cineteca Nacional, una bodega nacional con museos y un espacio público muy importante. ¿Cómo vamos a llegar desde aquí hasta la cuarta sección? Pues a través de un teleférico que ya se está construyendo, en donde se va a poder ir desde Los Pinos con toda su oferta cultural hasta la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, y además va a servir de transporte público, porque del pueblo de Santa Fe se va a poder llegar hasta
el metro de la Ciudad de México en la estación Constituyentes. Y a todas las colonias donde ustedes viven, como la Colonia América y otras colonias, pues va a haber puentes peatonales que les van a permitir acceder al teleférico para poder llegar mucho más rápido al metro de la ciudad o conocer las distintas secciones del Bosque de Chapultepec. Estamos muy contentos y los invitamos el 30 de agosto para la inauguración de este bellísimo espacio de esta hermosa y grandísima Ciudad de México. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, José Miguel, a Motangil, por el trabajo que están haciendo. Gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos este acto. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.